Gracias, amigos. Gracias, amigas. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Lingo. Les agradecemos que nos dediquen su tiempo porque sabemos lo valioso que es estar en la 2 de Televisión Española o en el canal internacional. Esto es Lingo. Bienvenido. Gracias. Los antiguos seguidores del programa se acordarán incluso que una vez estuvimos hablando de las personas que más rápidamente habían conseguido hablar en un programa de televisión, en un programa de radio, diciendo una cantidad de palabras que sabían sumar. En fin, oh, gente esa que es capaz de decir las cosas muy deprisa, casi casi sin equivocarse. Bueno, ya saben ustedes que nosotros estamos siempre aquí atrapados por la premura de la rapidez de decir el máximo de cosas posibles en un espacio de tiempo pues muy determinado y muy concreto, pues a veces nos colamos. Y como a veces nos colamos, dedicamos algunas introducciones como esta a cantar la palimodia, a decir lo sentimos, nos hemos equivocado, perdónennos. Si una vez hemos dicho algo que no debíamos, pues es simplemente porque hay que ir a toda pastilla. Yo a veces bajo la cabeza así, leo algo y lo digo, si está bien lo digo bien, si está mal lo digo mal, si está bien a veces lo digo mal y si está mal lo digo bien. Es decir, que les pedimos siempre disculpas por esos errores que podemos cometer. Ya saben que el mejor escribano echa un borrón y también eso, que quien tiene boca se equivoca. Podemos decir expander en vez de expandir o expandir en vez de lo que debíamos decir. En fin, que nos perdonen siempre que vamos a toda pastilla y que sirve esta introducción tan rápida para presentarles a nuestros invitados del día de hoy. De pareja A jugarán con nosotros hoy Carmen Gregori Pérez, que es de Benidorm, de Alicante, es administrativo y viene acompañada de su amigo Manolo Sánchez Ibars, que también es de Benidorm y es administrador del Ayuntamiento de Benidorm. ¿Cómo estáis? Administrador, vamos, trabajas en la administración del Ayuntamiento de Benidorm. Pues hay mucho que administrar en Benidorm, ¿no? Un poquito. Es una ciudad bollante y llena de turismo y tal. Muy bien, bienvenidos los dos, os deseo que tengáis mucha fortuna, que disfrutéis de este programa y que compartáis este rato de la mejor forma posible con nuestras invitadas de pareja B, que repiten Gran Lingo, Pilar Siguero Mesa y Verónica Izquierdo Siguero, madre e hija. Bien, ¿no? Habéis soñado con las bolas, con el lingo, conmigo, con todo, ¿no? Ya lo creo. Bueno, hoy ya acabaremos con el asunto. Ponéis, por favor, las bolas verdes dentro de la cubeta. Os deseo que tengáis mucha fortuna, más que el otro día. Gracias. Y tenemos 300.000 pesetas en el bote de las bolas verdes para quien primero saque las tres primeras bolas y 100.000 para quien las saque en segundo lugar. Aparece el cartón, impar primero y luego el par, porque si no, no podemos hacer nada. Cartón par, por favor. Bien, aparecerá la primera letra de la primera palabra y jugaremos con Carmen a partir de ahora. Perro, P-E-R-R-O. Padre, P-A-D-R-E. Patos, P-A-T-O-S. Empezamos este regalo con Anthony Hope, que dijo, a menos de ser un genio, lo mejor es procurar hacerse inteligible. Pasar, P-A-S-A-R. Patán, P-A-T-A-N. ¡Ay! Pilar y Verónica, es un rebote, habláis entre vosotras y pase lo que pase, os quedaréis con el turno, veamos. Pausa, P-A-U-S-A. Así es, pausa. Pausa. Breve introducción. Breve introducción del movimiento, acción o ejercicio. Vueltas y bolas, por favor. Tardanza y lentitud también es pausa. El número 9. Un momentito. El 6, el 6. Es que yo me hago un lío que... siempre con eso. El 6. Gracias. Como olvido en qué cartón estamos, vueltas y bolas, por favor. 6. Bien, bravo. Verde. Por favor. ¡Ay, Verónica! La bola roja es la que menos se ve. Todo el mundo hace boom y la esconde. Primera letra de la siguiente palabra. Pero nosotros la vemos. Es una C, jugamos contigo a partir de ahora, Carmen. Calor, C-A-L-O-R.
calor. C-A-L-O-R. Colas. C-O-L-A-S. Aquí estamos generosísimos regalando segundos para nuestros invitados. Colza. C-O-L-Z-A. Colza. Colza. Especie de col con hojas de cuyas semillas se extrae un aceite, por cierto, de ingratísima memoria en nuestro país. Vueltas y bolas. Sí, bravo. Dos más, por favor. Esa bola lleva el número 25. Te toca, Manolo. Elena y Verónica no lo pueden disimular y se alegran muchísimo. Primera letra de la siguiente palabra. Jugamos con esa E a partir de ahora, Pilar. Enano. E-N-A-N-O. Enano. E-N-A-N-O. Ébano. E-B-A-N-O. Escribir cartas es la más deliciosa manera de perder el tiempo, lo dijo John Morley, escritor y crítico inglés. Seguimos. Élite. E-L-I-T-E. Etnia. E-T-N-I-A. ¿Por qué ese rebote? Mirad. Carmen y Manolo, os damos una pista en forma de letra. Habláis entre vosotros y aunque lo hagáis mal, os quedáis con el turno. Fijaos qué suerte, pero claro, es difícil. Erala, E-R-A-L-A. Erala. Res. Vacuna hembra de más de un año y que no pasa de dos. ¿Se dan cuenta lo de los rebotes? Se ha dicho etnia, la A les ha situado en la pista a la pareja B, encima les han dado el turno, les hemos dado una letra de regalo y han averiguado la palabra, aunque no la supieran. E incluso, aunque hubieran fallado, se habrían quedado con el turno. Los rebotes son la peor jugada de este juego. Vueltas y bolas, por favor. El número 37. Sigamos. Número 61. Con el 3 ya haríais lingo. Primera letra de la siguiente palabra. Vamos a jugar con esa S a partir de ahora. Carmen. Sobre. S-O-B-R-E. Salto. S-A-L-T-O. Sitio. S-I-T-I-O. Unos segunditos de balde. Sirio. S-I-R-I-O. Silfo. S-I-L-F-O. Seguimos regalando turnos. Pilar y Verónica, es un rebote, habláis entre vosotras, os mandamos una letra muy importante. Juguemos. Signo. S-I-G-N-O. Así es, signo. Stendhal. Stendhal nos dice lo siguiente. En amor todo es signo. Los más menudos detalles pueden anunciar hechos capaces de producir grandes dichas o grandes desgracias. Vueltas y bolas. El número 26. Seguimos con el 56, lingo. Ay, espera, un momentito. No pasa nada, yo lo cojo. Tranquilidad a todo el mundo.
Un momentito. El 26. El número 26, que está aquí. Ya lo tengo yo, ¿eh? El 26, me lo quedo. Seguimos, vueltas y bolas, por favor. El número que tiene esa bola es el número 32. Primera letra de la siguiente palabra y la bola para Pedrito. Seguimos. Una D y jugamos a partir de ahora. Contigo, Pilar. Dueño. D-U-E-N-O. Dieta. D-I-E-T-A. Datos. D-A-T-O-S. Escribo no para enseñar, sino para instruirme. Jean Dolan, francés, escritor. Datos. D-A-T-O-S. Pilar se ha aprendido la lección. Una letra de regalo. Una R. Señorita Carmen, ¿qué cree usted que es? Si es que cree algo. Pilar, te mandamos un regalo y si te atreves, veremos. Una. Ahora, ¿qué parece que es? Carmen, contigo estamos. Drago, D-R-A-G-O. Sí, señorita, Drago. Árbol. Con 12 o 14 metros de altura, va de 12 a 14, con flores pequeñas de color blanco verdoso. De su tronco se obtiene la resina llamada sangre de drago que se utiliza en medicina. En la localidad tinerfeña de Icono de los Vinos se conserva un drago milenario, el famoso drago milenario de Tenerife. Vueltas y bolas, por favor. ¡Bravo! Una más, una más. Bola con el número 53. Saca el 3, anda, socio. Te atreves. El número 17. Si alguien no ha ido, que vaya a Icoz de los Vinos a ver ese drago milenario precioso. Primera letra de la siguiente palabra. Jugamos con esa M a partir de ahora. Carmen. Madre. M-A-D-R-E. Manía. M-A-N-I-A. Malas. M-A-L-A-S. Segundillos de regalo que siempre vienen de lujo. Matas. M-A-T-A-S. Mañas. M-A-N-A-S. Ahí va. Verónica y Pilar, rebote, os quedáis con el turno, bla, 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 bla. Majas. M-A-J-A-S. Había que decidirse por majas, ¿eh? Majas. Majas, en sentido estricto, son las personas que, por su porte, acciones y vestidos, afectan un poco de libertad y guapeza, más propia de la gente ordinaria. Sin embargo, se utiliza más en sentido como adjetivo para aplicarlo a las personas o cosas que gustan por su simpatía, belleza u otras cualidades. Vueltas y bolas. Número 20. Seguimos. Número 56. Lingo. ¡Bravo!
¡Lingo! Cambiamos de cartones y seguimos jugando. Nos vemos en el Gran Lingo, casi seguro otra vez con esta madre y esta hija. Seguimos. Carmen y Manolo, el impar. Verónica y Pilar, el cartón par. Primera letra de la última palabra. Vamos a jugar con esa D a partir de ahora. Pilar. Dueño. D-U-E-N-O. Dieta. D-I-E-T-A. Dicho. D-I-C-H-O. Último periodo de reflexión. Último regalo. Disco. D-I-S-C-O. Carmen, te mandamos este regalo, que es una letrita, una O. ¿Qué crees que es? Diolo, D-I-O-L-O. Pilar, es un cambio de turno. ¿Tú crees algo? Diodo, D-I-O-D-O. Bien creído. Diodo. Diodo. Los que entienden de electricidad saben, y electrónica saben muy bien, que un diodo es una válvula de vacío de dos electrodos que se utiliza como rectificadora de corriente. Ya ganasteis unos el otro día, ¿no? Pues hoy tenéis derecho otra vez a estos dos juegos del Lingo, uno para los más pequeños y otro para los más mayores, o para todos, que espero que sepáis disfrutar. Por favor, vueltas y bolas, si sois tan amables. Sí. Sí. ¡Ay! Esa que has apartado era. Así las cosas, volveréis a visitar el Gran Lingo porque tenéis, Verónica y Pilar, 60.000 puntos para hacerlo. Despedimos a Carmen y a Manolo que han ganado 30.000 pesetas, que no están tampoco nada mal. Ganadas están. Gracias por acompañarnos, que sigáis disfrutando de esa ciudad en la que vivís. Administra lo mejor posible. Vosotros habéis, bueno, ya habéis administrado el terreno porque habéis hecho en el menor espacio de sitio posible el mayor, no sé cómo le llamáis, ¿no? Pero vamos, eso que se llama expansionismo vertical, ¿no? Y una vez discutía yo con el alcalde Benidorm, entonces hoy presidente de la Comunidad Valenciana, él hablaba de lo verde que era Benidorm visto desde un helicóptero. Y yo dije, sí, es muy verde, pero demasiados edificios, ¿no? Pero eso está bien en Benidorm, ¿verdad? Bueno, pues os deseo fortuna, que vaya muy bien y que la salud y la fuerza os acompañen. Hasta pronto, gracias. Aquí estamos con Verónica y con Pilar otra vez jugándonos este Gran Lingo y que ojalá sea mucho más generoso o beneficioso para vosotras. Vamos a ver qué cartón tenemos ahora. Y también las dos primeras letras o dos letras de la primera palabra. O las dos primeras letras de esta parte del juego, una D y una I, jugamos a partir de ahora. Señoras, señorita. Dátil. D-A-T-I-L. Pero que muy bien, bravo. Dátil.
Dátil, el que se come el fruto de la palmera y que se chupan los niños, este. Vueltas y bolas, ponemos la bola amarilla dentro, le damos una vueltecita, sacamos solamente una. Por favor. A Verónica no vamos a dejar que se muerda más las uñas, ¿eh? Pilar, vamos a tener que regañar. El número 44 que no está. Comprendemos que el lingo está devuelto al vicio, ¿no? Las uñas. Bueno, ¿queréis seguir jugando? Sí. Dos letras de la siguiente palabra, por favor. Jugamos con esa S y esa A a partir de ahora. Esa S, esa S, esa S. Sauce. S-A-U-C-E. Sabor. S-A-B-O-R. Sazón. S-A-Z-O-N. Va a ser sapor. Será algo parecido, pero sapor. Sanos. S-A-N-O-S. Y si ahora le ponemos una letra de sapor. Sapos. S-A-P-O-S. ¡Sapos! ¡Anfibios! Parecidos a las ranas, con los ojos saltones y la piel más gruesa. Vueltas y bolas, 5. Uy, qué cerquita he debido estar. El 36, una. Seguimos. Oh, Dios mío. El 10, 2. Pero así, así, moviendo bien, ¿ves? Sigue, sigue, sí, claro. Os voy a grabar un día yo desde aquí a vosotros dos, así. A los dos. Qué gestos, qué divertido. El 26. Tengo que grabar a Teresa y a Pedrito y a Jota de aquí y a Javi. Señora, bravo, bravo. España que te muerda las uñas. Bueno, pues aquí no ha pasado nada. Así que nos vamos de 240.000 a 480.000 pesetas. Claro, ¿verdad? Claro, pues nada. Venga, vale. Dos letras de la siguiente palabra, claro. Una V y una C. Vicio. V-I-C-I-O. Vamos a salir rápidamente por detrás todo. Vicio, vicio. Voces. V-O-C-E-S. ¿Y si no? Vocal. Venga. Vocal. V-O-C-A-L. ¡Vocal! Por derecho, por elección o por nombramiento es una persona que tiene voz en una junta o en un consejo o algo así. Ponemos esto aquí, damos unas vueltecitas y sacamos 3. O quieren que la vuelva a sacar, ¿eh? 20, una. Seguimos. ¡56, Dugis! Sigamos. 32 que está. De 480.000 a 960.000. Solo con el 16 y con el 66 ahora. ¿Y cuántas bolas? 16, 66 y 34. No, no, no. Porcentualmente hay muchas más que no. Es lo que uno desee y lo que uno quiera y vea. Y... Te lo dejo a ti. La otra vez elegí yo, escoge tú. Hala, escoge tú. Venga, pues sí. Jugamos, de momento, una más. Dos letras de la siguiente palabra. Una G y una V. Grave. G-R-A-V-E. Bien lavadito el oído, así me gusta. A ver. V-E. Sí, tú no te preocupes, es que es el señor mayor este que tenemos ahí arriba. Ah. ¡Grave!
Grave. El individuo circunspecto serio que causa respeto. Vueltas y bolas, solo una. Ya es mala suerte. 16, lingo. Esto es mala suerte, ¿eh? No es otra cosa. Bueno, de todas formas, habéis ganado esos 4 juegos del lingo. Nos ha encantado teneros aquí. Estáis perdiendo con una sonrisa, que eso siempre es importante. Luego ya, por favor, silencio, sois tan amables. Luego ya lloraréis en casa. Sí, ya no. No os preocupéis, no pasa nada. Las cosas son así, es un juego. Habéis tenido vuestro rato de fama y de televisión. Nos ha encantado teneros aquí. Madre e hija, que seáis dichosas y que la salud y la fuerza os acompañen. Amigos, nos vamos, tenemos una cita. Gracias.